Carretera abierta. Una ambulancia y rescatistas. Una curva pronunciada. Mientras los equipos médicos atendían la emergencia de una colisión. Escuchó el rechinar de unas llantas en el pavimento. Y otro imprudente se estampó en uno de los carros involucrados en el primer accidente. Solo se lamentó un agente policial que se encontraba en la escena. No salen de una para caer en la otra. Nadie se espera una tragedia cuando acaba de ocurrir otra. Pero esto nos marca la pauta del patrón del que actúan los conductores. En una curva y con el terreno mojado, no es buena idea ir a toda velocidad. Bueno, para ellos sí. Por su imprudencia, causaron dos accidentes exactamente en el mismo lugar. A todos, feliz inicio de Semana Santa. Ya hemos iniciado la Semana Santa. Muchos ya han salido de Tegucigalpa o de sus ciudades para ir a sus pueblos, y eso es correcto, pero el llamado es a tener mucha prudencia, sobre todo porque se anuncian frente frío ya también para fin de semana, así que estará lloviendo, así que si usted va en su vehículo, tenga mucho cuidado, porque lo que ocurrió en este video que le presentamos, gracias a Dios no hubo víctimas, pero el susto naturalmente, y que para fortuna de él, ahí estaban las autoridades también propiamente para poder atenderle. Así que mucha prudencia en esta Semana Santa. Saludo a Katherine Álvarez. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a usted que nos sintoniza a esta hora del día. Sí, hacerle un llamado a la población hondureña, más en esta temporada que todo mundo quiere salir a disfrutar de las vacaciones. Deben de tener cuidado, ser prudentes y ser conscientes también de la responsabilidad que usted tiene, porque no es solo su vida, es de las personas que tal vez lo acompañan y de las personas que van transitando. Entonces, siempre el llamado a la prudencia y que disfruten de estas vacaciones. De esta forma iniciamos nuestra jornada informativa. Le presentamos los titulares. Titulares, Impacto BTV Meridiano. Miles de capitalinos abandonan Tegucigalpa aprovechando el descanso de Semana Santa. Las empresas de transporte reportan bajas y alzas en los precios del pasaje. Más de 18.000 pruebas de alcoholemia se realizarán en operativos de Semana Santa. Playas contaminadas causan enfermedades estomacales, alertan médico. Unas 20 viviendas ubicadas en Ciudad de España y Quebrada Honda en el Valle de Amarateca quedan sin techo. En la sección deportiva le presentamos detalles del partido que la selección de Honduras perdió contra Costa Rica. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Ha iniciado la Semana Santa y con ello muchos capitalinos, o mejor dicho, personas que viven en la capital, han migrado ya o empiezan a migrar ya hacia sus pueblos de origen. José Luis Castellano se encuentra desde la séptima avenida de Comayagüela y nos ambienta cómo están los puntos de transporte. ¿Hay alzas o bajas en los precios? José Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes, licenciado Carlos Ramos. Buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como lo da a conocer, ubicados específicamente en la séptima avenida de Comayagüela. Aquí son diversos los puntos de salida que tienen los buses interurbanos aquí en este sector. Sabemos, y como es de conocimiento, que van hacia la mayoría, hacia lo que es la zona norte. De igual manera, al sector de Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, entre diferentes puntos. Ya como pueden observar y pueden ver a esta hora de la tarde,
es poca la afluencia que se reporta aquí en este sector. En los minutos que hemos estado aquí en este punto, que hemos pasado por las diferentes terminales, sí ha sido poca la afluencia que hemos visto de personas aquí en este sector. No todas las terminales están completamente abarrotadas. Podemos observar, por ejemplo, aquí esta terminal que se dirige hasta San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque y Agua Caliente. Son pocas las personas que están aquí a la espera de que se les permita el ingreso al bus para poder abordar y poder salir de aquí, de lo que es del sector de Tegucigalpa. De igual manera, para el otro costado, mostremos, compañero Ángel, que viene llegando también un bus hasta aquí, hasta este sector. Nosotros pudimos escuchar a algunas de las personas que venían, que están desabordando aquí en este bus, que vienen de aquí llegando a Tegucigalpa. Algunas se van a quedar aquí en Tegucigalpa, no todas, otras van para diferentes puntos. Vamos a tratar de consultarle por acá a las personas. ¿Viene llegando, caballero? Sí, venimos, buenas tardes. ¿Desde dónde viene? De San Pedro Sula. ¿Y para dónde se dirige? Para Danlis, el paraíso. ¿Desde horas tempranas salió de San Pedro? Salimos a las 5 de la mañana. Una pregunta muy importante, caballero, con el costo del boleto, del pasaje, ¿ha variado o otros años anteriores que usted ha viajado se sigue manteniendo? No, se sigue manteniendo el precio. ¿A disfrutar toda la semana? Así es, a disfrutar toda la semana. Perfecto, muchísimas gracias, que tenga feliz viaje. Bueno, tal y como se los mencionaba, son para diferentes puntos que se van trasladando las personas. Aquí este bus viene desde el sector de San Pedro Sula, tal y como lo mencionaba el caballero, y podemos ver la cantidad de personas que no vienen directamente para la capital, sino que se trasladan hacia diferentes puntos que tienen que hacer la escala aquí en Tegucigalpa. Vamos a tratar de llevar más impresiones en cuanto a los diferentes puntos que se pueden estar transportando las personas aquí en este sector de aquí de Comayagüela. O vamos a ir subiendo más para arriba, compañero Ángel, para las otras terminales, los otros puntos que se trasladan las personas a ver la afluencia. Sí, este bus, según nos informan, ya está vacío, ya las personas han bajado en su totalidad, pero para llegando ya a lo que es la octava avenida, están los buses que se dirigen hacia lo que es el sector de La Paz y de igual manera siempre a la zona norte. Vamos a mostrarles cómo está la afluencia, porque para otras fechas, como sabemos y es de conocimiento, también hoy es día lunes, viene comenzando lo que es de la semana. No todas las personas ya están saliendo, porque no todas tienen vacaciones en su totalidad, pero sí, la mayoría de las que hemos podido platicar, que le hemos consultado, sí estarían saliendo. Y como pueden ver en este sector, que ya estamos llegando a lo que es la octava avenida, de igual manera se encuentra bastante calmado, y el reporte que han dado algunas de las personas es que sí se ha mantenido lo que es los precios en los pasajes. Vamos a tratar de llevarles más adelante, compañeros, las diferentes impresiones de las personas que vienen llegando a ti, a Tegucigalpa, y de igual manera que están saliendo hacia diferentes puntos del país. De momento, esto es parte de lo que les puedo informar. No sé si tienen alguna consulta. Si no, yo retorno con ustedes. Gracias, José Luis. Vamos a estar pendiente de más información para conocer cómo están los distintos puntos aquí en la capital. Bueno, y los hondureños no solo van a hacer turismo interno, también van a ir al extranjero para poder disfrutar de esta Semana Santa. Hacemos un enlace con la periodista Cintia López, que nos trae más detalles cómo está el ambiente en el aeropuerto. Buenas tardes, Cintia. Continuamos con usted. Buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Estamos ubicados en este momento en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Me acompaña Abraham Manú, el ingeniero gerente de operaciones aquí en este aeropuerto. Coméntenos, ¿va a haber un incremento de pasajeros durante esta temporada de Semana Santa en los tres principales aeropuertos de aquí de la zona norte, Atlántica e Insular? Así es, definitivamente. Igual un saludo a todos ahí en cabina y a través de este digno medio. Lo que es esta temporada de Semana Santa, los aeropuertos experimentan lo que es un incremento, tanto en las operaciones como en el movimiento de pasajeros, debido a la alta demanda que hay hacia diferentes destinos, tanto internacionales y nacionales.
Esperamos para lo que es el aeropuerto de San Pedro Sula una circulación alrededor de 36.000 pasajeros, un incremento aproximado en comparado con 2023 del 31%. Asimismo, lo que es la isla de Roatán, con lo que es un movimiento alrededor de 20.000 pasajeros, con lo que es un 22% en comparación a 2023. Y la Ceiba, aunque igual nuestra terminal aérea de Bolosón, alrededor de 4.300 pasajeros, lo que es un incremento alrededor del 7% comparado con 2023. ¿Este incremento a qué se debe? ¿Qué factores influyen para que exista esta movilización de ciudadanos? Bueno, lo que son algunas tarifas atractivas, de igual forma lo que son los destinos turísticos, especialmente, ejemplo, Roatán, donde tenemos vuelos adicionales, lo que son operaciones charter extra de las mismas aerolíneas por ser un destino turístico concurrido en estas fechas. Asimismo, pues algunas aerolíneas internacionales han incrementado lo que son sus operaciones. Tenemos una frecuencia adicional en la noche a lo que es Houston, lo cual nos permite tener una mayor amplia gama de vuelos internacionales y lógicamente los vuelos, por ejemplo, España, que van totalmente llenos, y las diferentes opciones que tenemos tanto en los aeropuertos de San Pedro Sula como Roatán y La Ceiba. ¿En qué día se espera la mayor movilización? Bueno, lo que fue el día de ayer, domingo, tuvimos una afluencia bastante relevante en lo que es el aeropuerto por los diferentes destinos. Tenemos lo que es tipificado alrededor de lo que es martes, miércoles, sábado y domingo, los días de mayor movimiento en lo que son las tres terminales aéreas que operamos en la actualidad. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Abraham Manun, gerente de operaciones aquí en el aeropuerto Ramón Villeda Morales. Escuchaba usted las cifras que se manejan de expectativas y proyecciones de movilización de pasajeros para esta Semana Santa, tanto como de entrada y de salida en el país, en los aeropuertos de San Pedro Sula, Roatán y La Ceiba. Lo que puedo informar desde la zona norte, retorno con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. ¿Y cómo está el flujo vehicular desde la salida al norte de la capital? Los capitalinos justamente comienzan a abandonar la ciudad para disfrutar del feriado de Semana Santa. Walter Pérez nos tiene detalles desde el sector El Durazno. Walter, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Me acompaña Nicole Castillo, médico asistencial del IALFA. Ha comenzado esta movilización masiva de veraneantes, personas que se están desplazando a los diferentes lugares turísticos del país. Importante concientizar a la población, doctora. Así es muy importante durante esta Semana Mayor, ¿verdad? El IALFA, como miembro de CONAPREM, está realizando una campaña preventiva. La campaña se llama Salvando Vidas y nosotros básicamente estamos concientizando a la población de que si va a manejar, no tomen. Estamos haciendo pega de stickers en los vehículos, de este sticker en particular, ¿verdad?, que dice si tomas no manejes, pero también realizando pruebas de detección de alcohol para poder captar a alguna persona, ¿verdad?, o concientizar de que si alguien se encuentra bajo la ingesta de bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia psicoactiva, pues estamos capacitados para poder aplicar la prueba, abordarlo, detenerlo, concientizarlo y poder pues quitar a esa persona de la carretera y hacer que sea otra persona la que conduzca y junto al personal de tránsito pues que ellos apliquen las medidas correctivas que deberían de aplicar. Doctora, hasta el momento, ¿cuántas pruebas se han aplicado? Bueno, durante toda la semana el IALFA tiene estipulado realizar 18.000 pruebas. Estamos ubicados en todos los diferentes puntos estratégicos de Tegucigalpa y también a nivel de todo el territorio nacional. Entonces, estamos trabajando desde la semana pasada, ¿verdad? Desde el viernes pasado estamos aplicando pruebas, todo el fin de semana estuvimos laborando y en esta zona en particular se han aplicado pues ya bastantes pruebas. Muchas gracias a la doctora médico asistencial del IALFA en torno a estos operativos de prevención. Todo aquel ciudadano que está saliendo ya de la ciudad, pues a tomar todas las medidas para poder evitar algún incidente. Aquí nos encontramos ubicados específicamente en la carretera que conduce hacia la zona norte del territorio nacional, a la altura del Durazno. Pueden apreciar un gran flujo de vehículos ya abandonando la ciudad. Hoy lunes, obviamente, un gran conjunto de instituciones presentes, obviamente, para mandar ese mensaje preventivo a toda la población que está saliendo de la ciudad, pues a estos lugares a veranear. Importante la prevención para evitar algún incidente que se pueda registrar y lo más lamentable, que se pueda registrar la pérdida humana de una persona.
mi contacto, compañeros, a esta hora del día, desde la carretera que conduce hacia la zona norte del país, les mostramos o les hemos pues mostrado la panorámica, lo que se registra a esta hora, un gran flujo de personas, pues prácticamente está comenzando a abandonar a la ciudad para poder disfrutar esta Semana Mayor. Mi reporte con ustedes, compañeros. Gracias, Walter. Le ponemos un alto a las noticias porque le traemos un importante mensaje por parte de Ficosa. Y es que Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad, un compromiso firme con nuestros colaboradores, comunidades y región. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Al volver en Impacto Meridiano, médicos hondureños alertan a turistas a tener cuidados con playas contaminadas. Ya volvemos con los detalles. Alzas y bajas. Reporta el precio del pasaje en la terminal de buses de Comayagüela en esta temporada de Semana Santa, según los mismos pasajeros. Keila nos tiene detalles, Keila. En efecto, compañeros, me encuentro en una de las estaciones de buses de Comayagüela, donde muchas personas se preparan previo a esta Semana Santa. Vamos a consultarle a una de las personas aquí. ¿Dónde empieza a realizar su viaje? Voy para mi casa, Catacamas. ¿Y el pasaje cuánto le está cobrando? Pues $2.25, es lo que siempre ha leído. Bueno, muchas gracias. Vamos a preguntarle a otras las personas aquí para ver, buenas, ¿cómo se siente previo a esta Semana Santa? ¿Ya está para vacaciones? Ahí vamos a pasar vacaciones a la familia. ¿Y cuánto es el pasaje que les están cobrando? $130. ¿Le van a aplicar un descuento por tercera edad? Sí, lo aplican, sí. Ese es el precio, $130, ya va. Ya. Ok, de San Pedro. Ok, sí. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otra persona que va a realizar su viaje, que por lo que veo se encuentra muy feliz para esta vacación. ¿Hasta dónde se dirige usted? A Campo Nuevo, donde una hermana mía. ¿Y por cuánto tiempo va a estar allá? Regresamos el otro lunes. ¿Y el pasaje? Sí, de San Pedro acá a Tegu son $130. Y de aquí a Catacamas, $165. ¿Usted se siente satisfecha con este pasaje? No, pero ¿qué vamos a hacer? Si las empresas eso lo ponen, tenemos que aguantarle, va a soportarle, que no es muy correcto, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pide que se le rebaje entonces usted, ¿verdad? Pide usted que se le rebaje un poco más el pasaje. Sí, tiene que ser, sí, claro. ¿Y le han aplicado el descuento de tercera edad? Sí, gracias a Dios, pues está más alto el pasaje, pero en la tercera edad pues se le han bajado un poco, ¿va? Bueno, muchas gracias. Bueno, estas son las declaraciones de una de las personas que se encuentran realizando a diferentes viajes previo a esta Semana Santa, donde muchos manifiestan que sí les está aplicando el descuento por tercera edad. Con esta información, yo retorno con ustedes al estudio principal. Gracias, Keila, y cada vez son más las personas que se reportan saliendo de la capital y durante este inicio de Semana Santa ante la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras, CICET, ha realizado una campaña de concientización para evitar el tráfico de menores en la carretera de la salida al sur. Hacemos un enlace con la periodista Gabriela Plata, quien nos trae los detalles. Así es, compañeros, muchas gracias. Qué gusto saludarle a esta hora de la tarde y me encuentro desde la salida al sur con Sua Martínez, quien es la titular del CICET, para informarnos acerca de los diferentes puntos de control que están realizando en este lugar. Así es, estamos en una semana de vacaciones en la cual hay mucha afluencia de personas, familia, niños, adultos mayores. Y lo que se está inspeccionando, estamos haciendo un trabajo interinstitucional junto con CONAPREN. CONAPREN convergen más de 30 instituciones que se están trabajando y estamos inspeccionando el área de buses para que con el Ministerio Público, la Policía Nacional, se pueda inspeccionar de que no vayan niños o no acompañados y inspeccionar que en efecto estos niños tengan todo la persona adulto que los lleva acompañados, que sea familiar de ellos. Entonces, andamos haciendo operaciones sticker, volanteo de hojas y también
haciendo charlas preventivas en los buses para prevenir la explotación sexual y trata en esta Semana Segura. ¿Qué queremos? Bueno, sabemos que habrán diferentes puntos de control específicamente para cada uno de los viajeros que se trasladan a diferentes puntos del país. Específicamente, ¿dónde estarán ustedes? Bueno, estamos a nivel nacional en 4 ciudades y aquí en Tegucigalpa estamos en 2 puntos, en el Durazno y aquí en la salida sur, que en Luarque, donde se está haciendo inspección de buses, inspección de carros, también está IALFA, el Ministerio Público, la DPI, la Policía, el Tribunal Superior de Cuentas, en fin, estamos varias instituciones y entre ellas la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, que es el órgano rector de la lucha y combate contra la trata de personas y tráfico de migrantes. Hasta el momento no se ha reportado ningún indicio de algún menor que esté viajando en alguna unidad sin sus padres o sin alguna persona representante de este. El día de hoy no, pero el día de ayer sí, y se hizo toda la logística para llevarlos a donde los familiares, donde ellos traían. Lo que pasa es que muchos familiares le dicen que se vayan con un adulto no acompañado y lo desconoces, solo llévatelo, mira que lo va a recoger tal persona. No descuidemos a nuestros niños, no los dejemos solos, no sabemos qué persona está realmente haciendo otra situación, o son redes de trata que pueden llevar a nuestros niños a cosas peores, y que no es posible que estemos nosotros siendo permisivos a que estos niños puedan caer en redes de trata o personas violadores en serie que puedan ocurrir y ser una estadística más nuestros niños, niñas y adolescentes, que son nuestro mayor tesoro. Muchas gracias. Las declaraciones por parte de Sua Martínez, titular del CICET, donde invita a cada una de las personas que tienen a sus menores que tengan sumo cuidado, específicamente durante esta gran temporada. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeros, al Estudio Central. La imprudencia frente al volante se mantiene por parte de algunos conductores irresponsables que no miden las consecuencias, indicaron las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, quienes reportaron 9 fallecidos en las últimas horas en este tipo de escenarios a nivel nacional. En efecto, durante las últimas horas, pues lamentamos que se han registrado 40 accidentes vehiculares durante este fin de semana, dejando como saldo 9 ciudadanos fallecidos. Lamentamos esta situación y es por ello que reiteramos nuestro llamado a la responsabilidad. Sabemos que ya estamos en la Semana Santa y es muy importante que usted siga todas las medidas de seguridad, que respete todas las señales de tránsito, que no conduzca bajo los efectos del alcohol, que use su cinturón de seguridad en todos los ejes carreteros del país. Se estará trabajando y ya hemos comenzado con toda esta operatividad durante las últimas horas. Anoche inclusive tuvimos distintos puntos de control vehicular con la aplicación de pruebas de alcoholemia que nos dejaron pues como resultado 407 infracciones que se han aplicado a conductores que violentan la ley de tránsito, y de ellas son 121 infracciones aplicadas por conducir bajo los efectos del alcohol. Durante los operativos de Semana Santa se realizarán las pruebas de alcoholemia por el personal de IADFA y CONAPREM en los retenes policiales situados en la salida de Tegucigalpa hacia Olancho, en las direcciones del norte y sur del país, así como en otros puntos estratégicos. Sin embargo, esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas que participan en excursiones durante la Semana Santa o que se desplazan normalmente por distintas zonas del país. Una niña de tan solo 4 años de edad se encuentra desaparecida desde el 22 de marzo en la ciudad de La Ceiba. La pequeña se identifica como Valeria, mejor conocida como Lili. Según los detalles de sus familiares, se la llevaron en un carro color negro. Sin embargo, ante cualquier información de la población, se puede comunicar al 9819-1584. Y autoridades de protección al consumidor ponen en alerta a la población al momento de comprar pescado seco en esta temporada, ya que se ha detectado producto en mal estado. De los abusos de los comerciantes, sí hemos detectado pescado que creo que es viejo,
Porque yo vendí pescado y yo me doy cuenta de la calidad de un pescado. Cuando es un pescado seco que usted lo toca y que parece puro papel, y es esponjoso, blando, y hasta cucarachas tenía y telarañas, pescado viejísimo. Cuando habla de viejo, ¿de cuántos años, de cuánto tiempo está hablando? Por lo menos de unos 5 o 7 años. Y la gente en los mercados les vale, le digo que no les importa. Ya hemos decomisado ese pescado y lo hemos destruido porque eso es un atentado para la salud del pueblo hondureño. ¿Y en qué sector y qué ha pasado con los comerciantes que estaban vendiendo este producto? Mire, en casi todos los mercados capitalinos se ha encontrado pescado seco, casi todos. Yo espero que vayan mejorando esa condición de esa actitud de vender pescado en mal estado, porque ponen en peligro la salud del pueblo hondureño. ¿Qué ha pasado con esos comerciantes que han logrado ubicar, que están vendiendo este tipo de productos prácticamente ya de años? Bueno, ese pescado, si no se retira, el otro lo retiramos, lo decomisamos, lo destruimos, pero ellos llevan una multa. Y si siguen con la reincidencia, pues los vamos a enviar al Ministerio Público. Al volver en Impacto Meridiano. Gracias por seguir con nosotros. FICOSA, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Un compromiso firme con nuestros colaboradores, comunidades y región. FICOSA, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Y nosotros continuamos con más información y el verdadero significado de la Semana Santa es celebrar, recordar y actualizar el evento que salvó la humanidad cuando Jesús murió en la cruz y resucitó. Asimismo, perdonó nuestros pecados. La Semana Santa es el tiempo más importante para los católicos del mundo, ya que celebran la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ya que gracias a su sacrificio perdonó nuestros pecados y nos da la vida eterna. La Semana Santa, ¿qué significa? Es celebrar, recordar y actualizar el acontecimiento salvífico. Cristo ha muerto y ha resucitado por ti y por mí. Y cada semana nos damos cita en nuestras parroquias para recordar y renovar este acontecimiento. Y que no olvidemos que por la misericordia y la gracia de Dios. Los líderes de la Iglesia Evangélica lamentan que las personas le den otro significado a la Semana Santa, ya que en este tiempo de reconciliación con el Señor, la mayoría lo dedica a pasear. Todo eso es darle rienda suelta a los deseos de la carne, como dice la palabra de Dios, que la gente aproveche estos tiempos no para venir a la reflexión y reconocer que en una temporada, un día, aquel Jesús que vino a esta tierra, que nació en un pesebre como niño, creció, murió, pero también resucitó. Entonces realmente el origen y el significado hace ya un buen rato que se perdió y la gente realmente no sabe lo que celebra y está equivocada. La Semana Santa es un tiempo para estar con la familia y con Dios y buscar esa paz que solo Jesús nos da, asegura el párroco de la iglesia San Martín de Porres. La Semana Santa no es Semana Sangana, no es para irnos a pasear solamente o para hacer como un break o un espacio de libertad del trabajo, no. Es un tiempo para estar con la familia y para dedicarlo al Señor sobre todo. Si usted va a viajar a su pueblo, no tiene nada de malo, vaya, pero participe con su familia en las actividades de Semana Santa. Si él queda en la ciudad, vaya a su parroquia, vaya a la iglesia catedral, vaya a la basílica de Suyapa y participe de estos acontecimientos también de fe, que es una oportunidad para renovar también su relación con Dios, sentirse más cercano precisamente a Él. Es necesario que los hondureños busquen de Dios y así encontrar la vida eterna que Él nos regaló cuando perdonó nuestros pecados en la cruz, aseguran los líderes religiosos. El verano ha llegado al país y a su vez la preocupación de los médicos por el incremento de enfermedades estomacales, esto por la contaminación en playas y piscinas. Mariela Manzanares con el informe. Mariela.
Así es, en el estudio principal me acompaña en ese momento el doctor Carlos Sumaña. Ya estamos en modo verano, doctor, el ingreso de veraneantes a las playas. ¿Qué recomendaciones hacer considerando que algunas de ellas se encuentran contaminadas? Sí, mire, muchas gracias. Estamos dando dos tipos de consejos. Que la gente evalúe cómo está, que pregunte en las playas. Hay presencia de agua mala, que es un organismo que provoca quemadas químicas. Que no se sobreexpongan a la temperatura entre 11 y 2 de la tarde. Si usted se ha metido, lo ideal es quitarse esa sal, porque si no va a tener una alergia y después en la noche va a andar con serios problemas. Y lo otro, cuidadito e ingiere agua, ya sea de ríos o del mar, y le cae y usted se la lleva al estómago, porque una enfermedad, una gastroenteritis es lo que va a hacer, porque hay mucho acúmulo de sustancias tóxicas, de sustancias de heces fecales, entre otras cosas. Entonces, estamos recomendando la prudencia y que la gente pregunte cómo está esa situación de la contaminación, dónde lo va a ir. Por otro lado, doctor, el cuidado que tienen que tener los padres de familia con los pequeños, porque para la temporada hay bastantes accidentes. El cuidado sobre todo de no descuidar esos niños pequeños, el cuidado de cubrirlos, de que usen bloqueador. Estamos viendo, mire, bastante gente insolada, que le llamamos, con golpe de calor. ¿Por qué? Porque los dejan sobreexponerse al sol, no los hidratan, no usan bloqueador, no le ponen una camiseta para que se bañe. Entonces, estas cuestiones estamos viendo en las emergencias que ya están viniendo. ¿Y qué decir? Por favor, otro consejo, si usted ha comido, espere al menos una hora, hora y media para introducirse en el mar. Y si ha bebido, no lo haga. Muchas de las personas que se ahogan es producto de lo que llamamos una congestión. Así lo dicen las personas. Es comer, meterse al mar, beber, meterse al mar o a un río. Y esto trae consecuencias de que usted puede vomitar, puede broncoaspirar y puede morir, puede ahogarse. Entonces, espere por lo menos una hora, hora y media después de comer para introducirse en el mar o en un río. Doctor, brevemente, también el tema de los accidentes viales. Entendemos que algunas salas de hospitales ya están colapsadas, incluso podrían quedarse sin sangre. Sí, mire, en este momento los accidentes viales están a la orden del día, y los de las motocicletas más. Y le tengo una noticia para aquellos volantes alegres en las carreteras. Se reactivaron los radares de velocidad. Cada 40 kilómetros en los ejes carreteros principales habrán operativos, estarán en lugares sorpresas con las pistolas radares. Ya ellos ya hicieron un estudio legal, los volvieron a reactivar. Y la otra, penas severas para aquellos discípulos del dios Baco, aquellos que les gusta beber y manejar. Van a haber 18,000 pruebas de alcoholemia, porque esa fue la notificación que nos llegó, para que al azar en los operativos se le realice la prueba de alcoholemia. Tenga mucho cuidado, si lo agarran bolito manejando, cancelación de la licencia de por vida. Bueno, gracias al doctor Carlos Umaña, quien nos comparte importantes reacciones en referencia a este tema con ustedes. Hasta el estudio principal. Gracias, Mariela, y ya el inicio de esta Semana Santa se reportan dos personas desaparecidas. Hacemos un enlace con la periodista Janet Flores, quien nos brinda los detalles. Buenas tardes, Janet, continuamos con usted. Así es, compañeros, buenas tardes. Como lo han indicado, dos personas desaparecidas hasta este momento reporta el cuerpo de bomberos por sumersión. Todavía pues no se sabe cuál es la información concreta de esas dos personas. Si nos comenta el teniente Cristian Sevilla para que nos dé más información acerca de ello. Buenas tardes. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Tenemos dos personas desaparecidas por supuesta ahogamiento por sumersión, una en el río Muya, en el departamento de del Progreso, y otra en Comayagua, exactamente en la aldea Concepción de Soluteca. Familiares refieren, o amistades refieren, que los miraron sumergirse y que no volvieron a salir, y es por eso que estos equipos están trabajando en la búsqueda de sus cuerpos para ver si se puede hacer la recuperación. ¿Hombres o mujeres? Las dos personas son hombres, las dos personas son del sexo masculino y estamos en la búsqueda de ellos. Perfecto. En ese sentido, ¿no se han reportado personas ahogadas todavía en este inicio de Semana Santa? Que haya participado el cuerpo de bomberos, no tenemos registro, mantenemos las cifras en cero hasta este día. No hemos reportado ninguna persona ahogada por sumersión.
Bueno, buena noticia en ese sentido, pero en los incendios también, teniente, ¿cuál es la información que se tiene? ¿Han disminuido en comparación al año anterior y cuáles son los reportes que tienen? Bueno, en los incendios estructurales llevamos 238. Eso significa 21% menos que el año 2023. En los incendios forestales llevamos 142. Eso significa 25% menos que el año 2023. Incendios de Zacatera llevamos 1078, eso significa un 11% en comparación al año pasado. Y los incendios en vehículos, llevamos 141, es un 2% menos que el año 2023. El último incendio forestal fuerte que se ha registrado es el que se vivió en La Tigra. En La Tigra, pero en Francisco Morazán, se está registrando uno ahorita en Nueva Armenia, que ya está a punto de llegar a Sabana Grande, así que ahí estamos trabajando con un grupo de bomberos, aparte con todas las instituciones que pertenecen al COIF. ¿De cuánto es la magnitud de...? De grandes proporciones. Recuerden que en tierra no se puede medir, tendría que subirse alguien a un helicóptero o algo para mirar la magnitud del terreno, pero es de grandes proporciones. Lleva 4 días ya este incendio. Perfecto, muchas gracias al teniente Cristian Sevilla por la información. Han reducido los incidentes de los incendios forestales, compañeros, sin embargo, todavía se siguen propiciando o se siguen manifestando algunos, tal como lo ha mencionado este teniente, esto en Nueva Armenia. Con ustedes, al Estudio Central, buenas tardes. Gracias, Janet. Y varias familias han resultado afectadas tras perder el techo de sus viviendas en el sector de Ciudad España y Quebrada Honda, en el Valle de Amarateca. Walter Pérez nos brinda más detalles. Walter. Buenas tardes, compañeros. En efecto, al menos 20 viviendas resultaron afectadas en las últimas horas producto de las fuertes lluvias combinadas con vientos que azotaron la ciudad capital. Dos lugares han resultado perjudicados, Ciudad Madrid y Quebrada Honda. Al menos 20 viviendas han perdido sus techos. Los pobladores afectados exigen una respuesta y una solución, un apoyo por parte de las autoridades, en este caso de la alcaldía municipal, y también por parte de la presidenta. Escuchemos a continuación a los afectados. Pues mire que se vino el agua y un airal, y cuando acordamos lo llevaba a la casita. Va, corrimos con los chihuines, pues los protegimos en esta parte de aquí. Pero el aire hizo la de la suya, levantó toda esa parte de ahí, la escuadra esa la levantó toda para allá. ¿Nunca se imaginaron eso? No. ¿Quién se va a imaginar? Ni siquiera puse un barril a agarrar agua porque ¿cuándo ha llovido en este tiempo? Va, entonces no nos dimos cuenta. Prácticamente los sorprendió eso. Sí, exacto. Mire, fue como un huracán, al mismo tiempo se hacía como que era remolino. Y entonces empezó, pero los techos se los llevó de un solo. No dio tiempo pues a nada, sino que cuando menos acordamos ya los techos iban volando. ¿Qué estaban haciendo ustedes cuando pasó? No, estábamos adentro, vi que no, haciendo nada, porque miramos que venía el agua, entonces nos empezamos a preparar para que no, a ver dónde se iba a mojar o que si hacía viento iba a meterse adentro, pero nunca nos imaginamos esto. Pues ayer como a eso de las 2:45 se vino el agua con bastante viento, como tornado, ¿verdad? Y fue de segundos, 4 ráfagas y se levantaron los techos. Ahora bien, ¿qué están solicitando ustedes? Bueno, a don Jorge Aldana, ¿verdad? Que por favor nos trate de ayudarnos, ¿verdad? Porque la verdad que todos los techos, el zinc se partió por la mitad, la regla, las vigas, todo se despedazó, como ya pudieron ver ustedes, ¿verdad? Que todos los techos se levantaron aquí en Ciudad Madrid, ¿verdad? Pero luego tenemos acá al costado izquierdo la aldea de Quebrada Honda, que hay como unos 9 techos también. Es lo que les podemos informar, compañeros, desde Ciudad Madrid, también a un costado Quebrada Honda, 2 lugares afectados producto de las lluvias combinadas con vientos. Recalcamos, sus pobladores solicitan un apoyo, una mano amiga por parte de las autoridades que nos gobiernan. Mi reporte a esta hora junto a Elvis Zambrano, con ustedes. Después de la pausa, le traemos toda la actividad deportiva y el resumen del fracaso de la Selección Nacional de Honduras ante Costa Rica. Los detalles al volver. En las últimas horas, elementos policiales decomisaron un contenedor en aduana de Puerto Cortés, el cual trasladaba mercadería pirata valorada en más de 3 millones de lempiras.
caso en el centro logístico que tiene que ver con la portuaria en Puerto Cortés, pues nosotros inspeccionamos algunos contenedores que habían arribado hasta este lugar, en donde al momento de realizar lo que es una minuciosa inspección, se determinó de que venía algún producto con algunas garantías adulteradas. Es por ello de que ellos utilizan lo que son réplicas de marcas ya registradas, y esto pues viene a causar lo que es un daño a lo que es la economía del país. Es por ello de que nosotros pues procedimos lo que es a contabilizarlo y asciende alrededor de los 3 millones de lempiras lo que es todo este producto, algo que contenedores que venían procedentes de China y iban conduciendo lo que es al país de Nicaragua y que habían pues arribado hasta el centro logístico lo que es de Puerto Cortés. Es por ello de que una vez nosotros ya inspeccionando lo que es este contenedor, pues nos pusimos en contacto con el Ministerio Público para, en cuanto a la entrega, los almacenes de todo este, se trata de un calzado, estaríamos hablando de alrededor de 20.000 pares de calzado que ascienden lo que es esta cifra de los 3 millones. Es por ello de que nosotros ya llevamos en lo que va del año, ya sería el cuarto contenedor que nosotros pues vamos lo que es decomisando, inspeccionando, y siempre pues bajo esta modalidad de uso ilegítimo ya. Estados Unidos proporcionará 170 millones de dólares más el plan para frenar la migración de Guatemala, una medida anunciada en el marco de la visita a Washington del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo. Sin embargo, durante la visita se participará en un encuentro con líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil en el marco de Centroamérica Adelante, una alianza público-privada impulsada por Washington que movilizará a más de 4.200 millones de dólares en inversión privada para Centroamérica. Más de 100.000 migrantes han cruzado el Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, en lo que va del año, según una cifra que equivale a la cantidad de personas que atravesaron esta peligrosa ruta entre enero y abril de 2023, informó el gobierno panameño. Sin embargo, las autoridades panameñas han endurecido un discurso hacia el tránsito de migrantes por la selva e insisten que este es un negocio del crimen organizado. Bueno, y nosotros hacemos un enlace hasta San Pedro Sula con nuestra compañera Mariela Manzanares, que nos comparte las reacciones del presidente del CODE en torno a la droga incautada en Islas de la Bahía. Buenas tardes, Mariela, continuamos con usted. Buenas tardes, en el estudio me acompaña en ese momento el abogado Hugo Maldonado, y es que la circulación de droga en el país sigue más latente que nunca. Abogado, en este caso, ¿qué panorama le espera al país? Buenas tardes, amiga, un gusto saludarle a usted y a los televidentes de BTV, más noticias, ¿verdad? Entonces, yo creo que la situación, porque allá esté Joe detenido, que allá esté Tony Hernández, que allá esté el uno, el fulano, el sutano, el mengano en Estados Unidos. No, las estructuras quedaron a nivel del país y siguen haciendo de las suyas. Y aquí todavía hay en algunas instituciones del Estado funcionarios que se siguen prestando para eso. Le diré algo, el duro golpe que se le da en Islas de la Bahía, 1.3 toneladas de droga, se decomisa, dentro de 10 o 7 hondureños hay involucrados ahí. Debemos de investigar a quién venía esa droga a Honduras, a qué cartel, a qué estructura, qué sé yo, cualquier naturaleza. Pero que no nos quedemos de brazos cruzados. Eso es como lo que dijo Fausto. Yo entiendo a Fausto, que sobresale dentro del engranaje gubernamental, pero dos contenedores han salido ya contaminados de Puerto Cortés. Ellos dicen en un comunicado expuesto, de aquí salió limpio, pero eso es fácil decirlo. ¿Quién quitó el marchamos en el camino? ¿O fue obra y gracia del Espíritu Santo? No, por favor, creo que la situación hay que tomarla con seriedad. Y en otro país, allá, hablando de Europa, tal vez, el señor Hueso ya hubiera renunciado a su cargo. Porque, ¿cómo es posible? ¿Quién se está prestando? ¿O a escondidas, a espaldas de él, otros están contaminando los contenedores? Ojo con eso. No hay todavía una forma de aprendizaje con lo que pasó con Juan Orlando Hernández, por lo cual sigue todavía ese flagelo. Déjelos, que esto, tarde o temprano, entre cielo y tierra no hay verdad, no hay mentira oculta. Así es de que si somos responsables, o que la DEA o que investiguen cómo fue que los
traspasaron esos bolsones los rayos gamma, los rayos rojos, los rayos ultravioletas, que yo no sé qué, que no sé cuánto. No, siento que el país debe de seguir en una responsabilidad por seguir contrarrestando este flagelo del narcotráfico y poner detrás de las rejas a quienes estén detrás de ellos. Bueno, gracias al presidente del CODE, Hugo Maldonado, que nos brinda datos en referencia a ese tema con ustedes. Al estudio principal. Las noticias internacionales a continuación. Esta jornada informativa, pero los invito a usted que siempre pase conectado a través de nuestras diferentes plataformas. Carlos. Catherine, ¿mañana juega la selección otra vez? Correcto. ¿A qué hora? A las 7 de la noche, ¿verdad? A las 7 no de la noche. Segura. Bueno, vamos a estar pendientes para aquellos que ¿le tiene el proceso de la selección? No, yo creo que este es un proceso difícil para la selección nacional. Tendrá que existir algo realmente que cambie la mentalidad para poder lograr llegar al Mundial de Fútbol, cuyas eliminatorias empiezan en junio, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos a estar atentos entonces, pero usted tiene que estar atento de la emisión estelar 7 de la noche a través de la señal de BTV. Que tengan una productiva tarde.